Feldman es brasileña, profesora de antropología en Unicampi y coordina el grupo de trabajo de migraciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Vela, gracias por la posibilidad de la entrevista. ¿Por qué el tema migraciones se convirtió en uno de los grandes temas de las ciencias sociales hoy? Porque la migración es la grande cuestión de la coyuntura actual. ¿Sí? Sí. ¿La interna, la externa, cuál de ellas? Hay una relación entre interna y las internacionales, pero hoy la migración, primero hay los flujos de los países del Nuevo Mundo para Europa y Estados Unidos, pero ahora ya en el pasado era lo contrario. El viejo mundo venía para el Nuevo Mundo. Y hoy, ahora la crisis, eso iba a preguntar, ¿qué pasa con la crisis financiera internacional? Ya hay cambios en dirección a América Latina, por ejemplo. O sea, hay un proceso viejo mundo América Latina. Sí. Pero hay una diferencia. ¿Quiénes son los que vienen? ¿La clase media preparada? Sí, ¿o como venían los inmigrantes del siglo XIX o del siglo XX, los más pobres de los pobres? No. Ahora hay una caricatura que muestra un inmigrante portugués que emigraba para la Francia. Para Brasil, en la década de 50, 60. Sí. Era un hombre campesino. Hoy es un joven con sus diplomas. Claro, claro. Eso está corriendo mucho. Los españoles, los portugueses, los ingleses, de Europa, como todo día, y de los Estados Unidos también. También de los Estados Unidos. Sí, pero una migración más profesional. Ajá. Y hay también, por ejemplo, con toda esta estrategia de desarrollo, los países, por ejemplo, Brasil necesita de esta mano de obra. Sí. Entonces Brasil quiere importar médicos, por ejemplo, médicos de Cuba, pero las personas que están en la ingeniería, se dice ingeniería. Ingeniería, sí. Ingeniería, otras, para venir al Brasil. Hay todo un esfuerzo en ese sentido. ¿Y dónde están, en términos ya no tanto de migrantes con mayor preparación y mayor calificación, sino migrantes pobres o migraciones masivas, digo, en América Latina, como problema? ¿En dónde se centra, dónde está centrado más, dónde está localizado eso como problema? Primero, migración no puede ser un problema. Bien. Eso es no, bueno, yo hablo cuando es desplazamiento, y ahí empieza a ser un problema. El problema es que los migrantes son percibidos como un problema. Claro. Y hoy, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, los inmigrantes son asociados a crimen. Sí. Entonces, eso es un gran problema porque las políticas son muy restrictivas. De América Latina, por lo menos, Argentina y Uruguay tienen legislaciones muy abiertas en cuanto a migraciones. Sí, sí. Son legislaciones muy abiertas, pero aún son consideradas un problema. Ajá. Mesmo con todas las inmigraciones, mesmo con la énfasis en derechos humanos, pero así es. Son consideradas. Yo me refería a otra cosa, social. En realidad. Yo digo, pero la cosa siguiente, está ocurriendo, hay una inmigración que está disminuyendo, pero ainda hay. De los países pobres para la Europa, ¿sí? Pero hay también una inmigración, por ejemplo, en América Latina, al mismo tiempo que ahora comienzan a recibir, ainda aún no es una cosa masiva, inmigrantes de Europa, profesionales, pero hay ya más algún tiempo una migración intracontinental. Entonces, por ejemplo, eres de Argentina, sí. Entonces, de bolivianos para Argentina, bolivianos, de peruanos, paraguayos, exactamente. La misma cosa para Brasil, por ejemplo, para Chile. Entonces hay perdón la interrupción. El hecho de que sean percibidos como problema es un problema. Los inmigrantes. Ahora, muchas veces cuando la emigración es masiva, yo me refería a eso, obedece muchas veces a un problema.
¿Por qué mucha gente se ve obligada a irse de un país? A eso me refería yo antes. Son dos, las dos puntas son distintas. Son dos cuestiones diferentes. Sí, las personas salen porque quieren mejores condiciones de vida, pero hay esta... Y antiguamente los hombres salieron y ahora hay muchas mujeres, este es un padrón. Pero también hay problemas de refugio, por ejemplo, los colombianos. Sí. Hay muchos refugiados colombianos. Sí. Entonces hay también problemas de violencia, de política, y eso continúa. Los desplazados colombianos. Los desplazados colombianos. Y también hay la cuestión de los africanos y de otros países que ven procurar refugio en América Latina. Y hay también una inmigración de chinos. De hecho, reciente. ¿Es una inmigración grande? Hay una, sí, sí. Hay, sí. Y es bastante específica. Ajá. Porque, por ejemplo, en Brasil los chinos están en la comida, uh-huh, los restaurantes, mucho eso. El grupo estudia la mixtura de costumbres que sea con... Vos mencionabas la comida, digo. No, una de las cosas que el grupo estudia puede es ser, eso. Pero no, hay un... Es la emergencia de nuevas culturas que se cruzan, que se misturan. Hay una cosa que desperta mucho interés del grupo y también porque es, un grupo quiere también si puede influenciar políticas públicas. Sí. Entonces hay un interés mucho grande en políticas de migración. Uh-huh. Entonces hay varios que estudian políticas migratorias en América Latina, en varios países de América Latina. Hay un interés también en la cuestión de movilizaciones sociales, en las prácticas de los migrantes. Para tener una idea, por ejemplo, la cuestión toda de desigualdades, las desigualdades. Uh-huh. Para tener idea, publicamos un libro, un segundo libro, en 2011, y el nombre del libro, el título es La construcción social del migrante en América Latina, representaciones, prácticas y categorías. Entonces, ¿con qué estamos interesados como cientistas sociales? Es realmente desconstruir estas políticas, saber cómo, porque una cosa como son categorizados los migrantes, por ejemplo, en Europa, hay esa diferencia entre migrantes que tienen los derechos parciales y son considerados legales o regulares, y los otros que son considerados irregulares, ilegales, y que no tienen derecho. La propia categoría ilegal es una categoría que ninguna persona es ilegal. Uh-huh. Hay condiciones de indocumentación. Claro. Claro. Entonces estamos trabajando con eso y también como, por ejemplo, las propias movilizaciones sociales de inmigrantes usan categorías. ¿Qué categorías usan? Para explicitar estructuras de poder, desigualdad, de dominación. Entonces, las cuestiones son más abrangentes. Y como parte de eso, por ejemplo, hay una colega que es Carolina Stephanie, que estudia comida también. Y espacios sociales. Uh-huh. Entonces hay varias diferentes temáticas que estudiamos. Pero siempre hay un tema central. Bien. Y el tema central es siempre la cuestión de desigualdades económicas, claro, de justicia social. Bela, muchísimas gracias. Okay. Bela Feldman, antropóloga en Televisión para Claxo, en Laza.